Hola, bienvenida a todos los que están viendo esta 14ª edición del Festival Internacional de Cortometraje SUBAC. Yo soy María Rodríguez y hoy tengo el gusto de entrevistar a Jean Rubén, director del cortometraje documental Bien Sonot. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues bien, muy agradecido de que me hayan seleccionado en esta edición del festival. No, el gusto es nuestro por tener a personas como tú participando en nuestro concurso. Y pues bueno, empecemos si quieres con las preguntas. Platícanos, ¿de qué trata tu cortometraje? Ok, bueno, no sé si se escucha ahí un poco que andan trabajando aquí afuera del lugar, pero bueno, mi cortometraje es un documental. Precisamente este documental trata sobre crear más bien una reflexión acerca de cómo somos nosotros ante la especie y de cuidar los ecosistemas, ¿no? Tanto del agua, de todos estos recursos naturales que tenemos y que creemos nosotros que son en gran cantidad, que abastecen a toda una sociedad. Sin embargo, pues todos sabemos que no es así, que los explotamos y que aprovechamos lo más que se pueda de estos recursos al grado de agotarlos, ¿no? Entonces, mi cortometraje documental trata precisamente sobre eso, sobre visualizar ciertas partes de unas barrancas de aquí de la ciudad de Durango. Son unas cuencas de agua natural subterránea que ha sido contaminada por varias personas de aquí de la ciudad, que no se dan cuenta del cambio que hacen al momento de desechar aguas residuales a los ríos, a los lagos. Entonces, pues justamente esto, ¿no? O sea, estamos tratando de generar una conciencia colectiva para que ya no se siga generando este tipo de problemas, ¿no? Y pues justamente de eso se trata este cortometraje documental. Y más que nada también sobre este proyecto que traemos de la mano con Gilberto Esparza, que es un artista e investigador que hace tecnología robótica para limpiar las aguas residuales y muchas veces para analizarlas también y crear pues un cierto especie híbrida de robots. Entonces, pues sí, estamos ahí trabajando juntos de la mano. Sí, perfecto. Y qué bueno darle voz a este tipo de problemas actuales que no solo concierne a un cierto sector de la población, sino nos conciernen a todos, ¿no? Porque pues sin recursos, pues es muy difícil subsistir hasta cierto punto. Entonces, bueno, bajo esta premisa, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvieron al realizar el proyecto? Bueno, sí está, sí estoy escuchándome. Bueno, pues fíjate que uno de los principales retos fue llegar hasta las barrancas, porque pues no es un camino fácil. No hay como tal una carretera, tienes que caminar varias horas por terracería. Entonces, este fue uno de los problemas. Aparte, pues traíamos nuestra cámara y traíamos a una investigadora, una doctora. La doctora María Elena Pérez, que ella se encargó de guiarnos hasta el lugar de donde están los problemas que se presentan, ¿no? Entonces, pues fue una de las dificultades también porque pues veníamos con ciertas baterías, cierto equipo, tampoco equipo muy pesado porque pues como sabes son lugares de cierta manera peligrosos que si pones un pie en una zona húmeda, pues te hundes, ¿no? O sea, por estos pantanos que existen. Y de cierta manera, pues sí, el tiempo que tuvimos de investigación, porque pues fueron varias semanas de estar investigando acerca de los ríos, de las zonas afectadas, que no solamente afecta a una parte, sino afecta pues un gran territorio de los ríos, ¿no? Porque pues, como sabemos, los ríos están conectados. Entonces, pues si un río está afectado, pues afecta a los demás. Entonces, pues sí, fue mucho trabajo de investigación
Y de investigación de campo también. Sí, por supuesto. Y bueno, ¿cómo fue el proceso creativo del cortometraje? Ok, bueno, principalmente esta idea surge a partir de un evento que tuvimos en un centro de cultura contemporánea que se llama Observatorio Norte. Este centro de cultura hace cada año eventos relacionados con temas específicos y trae investigadores, artistas visuales, investigadores que presentan proyectos muy interesantes de tecnología basados en las problemáticas de la sociedad. Entonces decidimos crear a partir de este artefacto que se llama Biosonot, crear un documental para que la gente se dé cuenta cómo es que contaminamos las aguas y cómo es que las aguas residuales tienen una gran diferencia a comparación de las aguas naturales que vienen desde las barrancas. Entonces este artefacto surge pues de varias investigaciones, ¿no? Y justamente fue como la inspiración y ver que el problema está presente, que el problema está presente en diferentes zonas. Y de ahí fuimos investigando, platicando con personas, y llegamos a la conclusión de hacer este documental para que la gente, pues como te digo, se dé cuenta, ¿no? De esta problemática y del por qué mueren los peces del río, del por qué contaminan. O sea, la gente dice, ok, los peces mueren, pero pues porque sí hay agua, porque sí hay agua, pero pues no se dan cuenta de que en realidad el agua no tiene oxígeno, por eso mueren. Entonces, pues de ahí precisamente surge esta idea, ¿no? De investigar el agua, de investigar qué está pasando con el agua. Sí, claro. Y bueno, tocabas un poco acerca del pensamiento de las personas que no tienen el conocimiento de lo que está pasando con nuestros cuerpos de agua. Entonces, ¿qué esperas que se lleve la gente al ver tu cortometraje? Ah, bueno, pues principalmente una de las cosas que dice, que se expresa muy bien en el cortometraje gracias a la doctora Marilena Pérez, es que muchas veces nosotros tratamos de cuidar el agua, pero a la vez también la ensuciamos y al momento de ensuciarla queremos volverla a limpiar, pero no sabemos cómo, ¿sabes? Entonces, creo que es más sencillo no ensuciarla, el agua. Creo que es más sencillo cuidarla y saber a dónde se está yendo toda esa agua, saber cómo la estamos cuidando, ya sea comprando detergentes, bueno, estos detergentes que no contaminan el agua, que al contrario, esta agua la reutilizas para regar las plantas y no les afecta en lo más mínimo. Y pues justamente eso, que la gente se dé cuenta que al momento de comprar tus jabones, del momento de echar aceite en las aguas, todas esas aguas se van a un cierto lugar y precisamente la gente no sabe a dónde se va. Y con este documental queremos que la gente sepa a dónde se va toda esa agua que la gente contamina, a dónde afecta, a qué especies, como a los peces, afecta las aguas, ¿no? Y pues yo espero de todo corazón que mínimo tomemos conciencia, como te digo, esta conciencia colectiva de hacer un cambio, ¿no? Ante los problemas biológicos que se presentan actualmente. Sí, creo que al fin y al cabo tu cortometraje es hacer un llamado a la sociedad y ya de que conozcan qué está pasando con el agua que consumen, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de la magnitud que es, no sé, dejar un grifo abierto por 2 minutos, o dejando, no sé, tirando aceites por los drenajes, ¿no? Creo que Ándale, exacto. sí, creo que es muy importante. Y pues bueno, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos sobre tu cortometraje. Te deseo el mayor éxito y nos vemos en la siguiente edición. Sale, ¿no? Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de que se presente este cortometraje y para generar conciencia. Muchas gracias.